Ese era el momento en el que el paso del corazón de Jesús salía a la calle. Tras la función religiosa oficiada por el párroco de Aracena, Longino Sabengozar, la puerta lateral de la iglesia de Santa Catalina se abría y asomaban ya la cruz y los faroles de guía. Muchos vecinos se agolpaban a las puertas y acompañaban al corazón de Jesús en su recorrido junto a la banda de cornetas y tambores de Aracena. Adornado con claveles rojos, recorría las calles de Aracena en la tarde-noche del viernes.